amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este tu canal, Don Shinji. El día de hoy vamos a iniciar esta pequeña serie de Bridge, que es un juego. Es un juego un poco interactivo, que en realidad no entiendo mucho de qué va, pero estaba pensando en qué jugar. Y empecé a ver los juegos que tengo de Epic. Pues cambié la perspectiva. Y este es uno de los juegos que aparentemente es muy sencillo jugarlo. Es de pensar un poco. Pero bueno, espero que apoyen esta serie, chicos, porque realmente quiero subir más cosas, más contenido al canal. ¿Sí? Vamos a entrar a mi hogar. Vamos a enderezar un poco esto. Capítulo 1. Vamos a iniciar, chicos. Vamos a ver el desván. Es el 1.1. Voy a procurar que los videos no sean tan largos, ya saben, unos 10 minutitos. Perdí una enter para continuar. Ok. Eso me refiero con que hay que pensarle, hay que ver de cierta manera cómo ir avanzando poco a poco. 1.2, la biblioteca. Okay. Hay una llave, hay una puerta con llave. Deslizar, dice. Avanzamos. La amenaza cargando. Ok, la amenaza. Eso de cargando es que está cargando el mapa. Continuar. Esa cosa me mata. Definitivamente. Tengo que dejarla ahí, pero... ¡Corre! Más sencillo esta situación. Okay.
El patio. Ok, tiene llave. Esta cosa tiene cadena. La llave también tiene una cadena. Y yo parezco carrera. Ok. ¿Cómo diablos lo voy a hacer? No tengo la menor idea. Voy a tener que jugar con el balanceo de la cosa esta. O podría guardar la bola allá del otro lado. ¿Qué pasa si yo saco las llaves? Las llaves desaparecen completamente, ok. Entonces, la cosa no es así.
expectativas, tengo que ver las expectativas cómo están. Pensé que las cuerdas tenían un papel importante, pero aparentemente no. Okay. Listo.
El rincón. Y vamos a ver. Acabamos de acabar el primer capítulo, chicos. Entonces yo creo que aquí le vamos a dejar. Espero que no me haya tardado más de 10 minutos. Y si es, lo siento mucho. Bueno, chicos, esto es el primer capítulo de este juego, se llama The Bridge. Te agradezco mucho que lo hayas visto. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras un pulgar arriba. Y también que lo compartieras para que más gente sepa que estoy subiendo otras cosas. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Recuerda que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto.